Seguimos con más, más y más, y ahora pasamos a una nota muy triste. Esa noticia que uno no quiere nunca dar, esas noticias que uno no quisiera tener que dar, pero que hay que darla porque suceden. Señores, ay, hombre. Ay, ay, ay. Murió en una balacera un hijo de el presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana. Murió en una balacera un hijo de Alfredo, muy, pero muy lamentable esa situación de Alfredo Pacheco. Muy, pero muy lamentable la muerte del hijo de Alfredo Pacheco. Dije hace un momentito que son de esa noticia que uno nunca quisiera, que uno nunca quisiera dar, la muerte de el hijo de Alfredo Pacheco en una balacera ocurrida no en República Dominicana. Porque la gente una vez dice, ¡la delincuencia! Pero fue una balacera ocurrida en Texas. ¿Sí? Algo muy, pero muy lamentable. En una balacera ocurrida en Texas ha muerto el hijo de Alfredo Pacheco. Lamentablemente, en esa balacera murió el hijo de Alfredo Pacheco, un hombre, caramba, de mucho trabajo en República Dominicana. Un hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, murió la noche de este lunes en medio de una balacera ocurrida en Houston, Texas. El fallecido es Luis Alfredo Pacheco, de 34 años. Alfredo Pacheco confirmó la información y dijo que en lo adelante ofrecería más detalles. En el tiroteo ocurrido en una estación de gasolina resultó otra persona herida. Con gran pesar comunico el fallecimiento inesperado de mi hijo Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien residía fuera del país. Este hecho está actualmente bajo investigación. Agradezco sinceramente a los amigos y colegas por su solidaridad en este momento difícil. Respetuosamente solicito comprensión a mis amigos de los medios de comunicación, a quienes mantendré debidamente informado por esta vía, escribió en un tuit el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Qué lamentable, señores. Qué lamentable este suceso ocurrido en Houston, Texas, la muerte del hijo de Alfredo Pacheco. Qué lamentable, muy, pero muy lamentable. Y estos son de las cosas que uno no quisiera nunca ver, pero son cosas que están pasando y que pasan en el mundo. Son cosas que están pasando y que pasan en el mundo. Luis Alfredo Pacheco Rojas, el hijo
de Alfredo Pacheco, que resultó muerto en una balacera en Houston, Texas. La información la confirmó Alfredo Pacheco, quien comunica que agradece la solidaridad de los dominicanos. Ojalá que todo este hecho se aclare y se castigue ejemplarmente a los que asesinaron o a quien asesinó a este hijo de Alfredo Pacheco. Qué lamentable. Muy, pero muy lamentable la información de la muerte del hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Esas son de las cosas que ningún padre quiere que le ocurra, que le maten un hijo en una balacera.